Pero vamos a cambiar de traje. Vamos a ponernos el traje del Persona 2 también. Sí, venga. Pero aquí va a haber un evento y va a ser largo, pero bueno. Equipación. Seven Sisters. Y el traje versión 2. Porque el personaje era el mismo, pero cambiaba de traje. Cambiaba de aspecto. Y ahora es mucho mejor. ¿Dónde va a parar? ¡Míralo! ¡Mira! Este sí que es el que me acuerdo. Que este sí que salía un montón más de veces, yo creo, que el del 1. Traje del Persona 2. Y... es Lisa Silverman igual, macho. Te pareces muchísimo, pero bueno. Y tú con la camisa abierta, porque no puede ser de otra forma. ¿Qué llevas en tu camisa? No desaparezcas. ¿Kamen? ¿Puedo congelar la imagen de alguna forma? ¿Como Kamen Rider y todo esto? Pero es que es una parodia... ¿Estáis haciendo alguna especie de referencia a los... Neo Federman? Pues cada uno de un color, no sé. A ver si hay alguna forma de verlo mejor. No sé si aquí habrá algo, pero el caso es romper arte. ¡No choquéis con ninguna exhibición! ¡Na que no! Dorado. ¡Tan resplandeciente! ¡Es una vasija espléndida! Ok... ahora. Creo que han hecho una referencia a su propia referencia. Porque los Federman tenían muchísima importancia, no llevamos esos trajes. En el Persona 2. De hecho, fue... el origen de los Federman es Persona 2. De hecho, tiene importancia en la historia, es curioso. ¡Ey! ¡Espera un segundo! ¿Vamos a ignorar este brillo dorado? Yo no lo iba a ignorar, pero no ha dicho nadie nada. ¡Ah, mira ese acabado! ¡Sabría! Sé que puede ser duro que nos lo llevemos, pero... ¿no crees que se vendería por un montón? Venga, no hemos venido aquí para... espera, estás pisando algo. ¿No es esto malo? ¡Echaos atrás! ¡Calmaros! Música de cosas que... cosas importantes están ocurriendo, pero... no está ocurriendo nada porque tardo media hora en coger las decisiones porque me espero. ¡Tranquilos! Lo peor que podemos hacer es ponernos nerviosos. Eso no es quedarse tranquilo. Les hemos engañado, básicamente. He cogido la segunda opción, ¿verdad? ¡Oh no! He activado la seguridad. ¿Ah? Y tú eres el que nos decía que tuviéramos cuidado, además. Así que, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a salir corriendo de aquí? ¡No! Pasar por todos esos láseres atraería demasiados enemigos a nuestra localización. Tengo el nivel a cero, no os preocupéis. ¿Qué tenéis que pasar por? Una, dos barreras. Han subiría el nivel 20%. Una o dos barreras también por parte de Ryuji. Otro 20%, 40. Y el gato, una, dos, tres barreras. 70% no lo podemos permitir. Atraería demasiados enemigos a nuestra localización. ¡Oh! Espera, Joker no está atrapado. Sí, porque os he vendido. Soy un traidor. Os dije que os calmaréis cuando os dije... como os tenía que haber dicho que os echaréis para atrás. Lo siento, Joker, pero necesitamos que... busques una forma de... apagar estos láseres infrarrojos. Siguen siendo infrarrojos. Esto es un museo, así que tiene que haber algún botón para... que los trabajadores eviten los láseres. ¡Encuéntralo! Magnífico. Y ahora vamos todos vestidos de forma distinta. Mira el gato vestido de hada encima de la vasija. Con sus dos cojones. Qué cuadro, macho. El caso es que hay que utilizar nuestros poderes de investigación para ver que hay que esconderse aquí y pasar de ellos. Que subir por aquí. De hecho, no se puede salir por la salida normal, así que eso. Hay que buscar cosas. Utiliza tu sexto sentido. De tío de instituto normal con... ¡Hola! No tenía que haber bajado por aquí. No era mi intención bajar por aquí, pero lo he hecho.
También les afecta disparos, podía haber hecho disparos. Y la música apenas la vamos a ver. ¿Qué música hay en los intermedios? ¿Qué música es esta? No me suena, no es el tema de Maya, ¿verdad? Creo que no. No sé. No sé qué música es. Pero vale, supongo. ¿Había música de resultados en el 2? No lo recuerdo. Si la hay, supongo que será esa. Una victoria estilosa, sí. Que me he tirado aquí a la piscina sin darme cuenta por dónde iba a bajar. Que casi me pillan. Parece que hay una especie de botón aquí. Me pregunto si debería pulsarlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Pulsa! ¡Perfecto! ¡Mira, compañeros! ¡Sí! Parece que Panzer ha sido capaz de salir. Ven acá para acá. Tú, únete a mí. Gracias, ahora tenemos que sacar a Skull y a Mona. Vale. Y para entrar en la otra parte, tengo que ir por... No puedo saltar por aquí, no puedo saltar por aquí. Estoy queriendo recordar cómo era el puzzle este, imagino que tendré que volver a subir arriba. Y dar la vuelta de alguna forma. Como por ejemplo por aquí, vale, es por aquí. Y a lo mejor voy corriendo yo muy a lo loco. ¡Ajá! Me pregunto qué habrá que hacer. Me pregunto si el cuadro brillante azul tendrá algo que ver, pero antes de nada, no hay ningún guardia debajo, ¿verdad? No lo veo. Supongo que no. Me gustaría no bajar de una. ¿Guardia? ¿Hay algún...? No hay guardias aquí, qué extraño. Vale, pues ya está, vamos. ¿Ah? Creo que hay un poco de espacio entre el marco de ese cuadro y la pared. Mover el cuadro o no tocarlo. Vamos a mover. ¡Oh, Dios mío! Nunca me hubiera imaginado que hubiera un botón detrás del cuadro. Pues a lo mejor tendrías que mejorar tu imaginación. Han subido las cortinas, no sé muy bien por qué. ¡Oh, buen trabajo! Vamos, Skull. ¡Lo has hecho! ¡Démonos prisa y vamos a juntarnos con él! Hola. Vámonos. Gracias, ahora tenemos que sacar a Mona de ahí. Que se quede. Pero no creo que seamos capaces de sacarle. Salvo que podamos desactivar los láseres. Tiene que haber una sala de control para ellos. Tiene que haber un... Sí, una sala de control para ellos. No sé si estará cerca, sin embargo. Tendremos que confiar en él. Venga, vamos a buscarla. Espérate, gato, que estoy queriendo pensar cómo coño se hacía. A ver, espérate, me han cerrado aquí. Tiene que haber alguna forma de ir por arriba, entonces. Seguirme, mientras yo sigo dando vueltas como un mamarracho sin rumbo. ¿Cómo se pasaba al otro lado de...? ¿Puedo subir por aquí? Nada. No me hagáis caso, vamos. Utilizaré mi visión, mi sentido arácnido. Mierda, ¿cómo era? Sé que se me está olvidando algo, pero ¿el qué? No hay ninguna... Espérate ahí, gato. Sé lo que estoy haciendo. Definitivamente voy a bajar un momento. Tiene que haber... Algo que se me está olvidando. Tiene... No había nada que se pudiera mover. No, eso era el cuadro. ¿No hay ninguna rejilla de ventilación ni nada así súper típico también? A lo mejor me estoy obcecando con algo y no es... No bajes tú solo. Es que cuando vas corriendo y te acercas a una barandilla, salta hacia abajo. Automáticamente, no tenía que haber ido corriendo. Eso de abajo no es una barandilla. O espérate, eso de arriba no es algo... No, ventilación no es nada.
Ahí está brillando. ¡Madre mía! ¡Qué ciego estoy! Que brilla en azul, además. ¡Por aquí! Sabía que la ventilación tenía algo que ver con algo. ¡Seguirme! No puedo creer que hayas encontrado un sitio como este. Yo tampoco, me ha costado media hora. ¡Ey! ¿A dónde están mirando allá atrás? Pues si no pongas el culo en pompa. La culpa es tuya. ¡Ey, Joker! Hay algo que me pregunto. Pregunta. No tengo que preguntar. Pero... este monitor parece importante. Tiene abiertas... cuatro ventanas de Windows. De Windows viejo, además. 95 por ahí. Y se supone que estamos en 2000XX. Mira, dice seguridad, no sé qué. ¿Sabes qué? Es un edificio... Si es un edificio... en plan... que el sistema de seguridad sea Windows 95... me lo creo. Un edificio de... del museo, como un edificio gubernamental o algo así por el estilo, que esto no lo autorizan ni de coña nunca. En cuanto es una organización grande, el sistema siempre está desactualizado. Me creo que tengan Windows 95 en pleno 2000XX. Mira, aquí dice seguridad, lo que sea. Tal vez... con esto podamos activar los láseres. A lo mejor es Windows, sí, 4.5, como se llamara. Es vieja, vieja. Pero parece que necesitamos una contraseña para usarlo. Encontremos la contraseña entonces. Deberíamos preguntarle a alguien. Me rindo. O Windows Millennium. No, 95 era más viejo, pero sabes que era mejor. Encontremos la contraseña. Decir cosas. Madarame es el mejor 1234. 1234 solamente. Probablemente no la van a dejar por aquí tirada. Entonces, ¿qué se supone que hacemos? ¿Le preguntamos a alguien? Si al final me vais a decir lo que hay que hacer, no preguntéis. Pero abramos la puerta. ¡Eh! ¿Has oído sobre esos intrusos? Sí, quiero decir, los ladrones que están por aquí... deambulando, que están por aquí, que se han colado por aquí. Tengo que... he recibido una llamada diciéndome que cambie la contraseña solo por si acaso. ¡Ah! ¿Y a qué la has cambiado? ¡Hola! ¿Ah? ¿Hola a ti también? He dicho hola. 07734. Si lees los números boca abajo, dicen, deletrean la palabra hola. Por... ¿el 4 como la H, en serio? Estás un poco a lo mejor ahí ya forzándolo, pero vale. Hello, hola. ¿No es un poco infantil? Debería estar bien, siempre que nadie lo descubra. Como si hubiera alguien, por ejemplo, imagínate, que estuviera espiándonos detrás de una esquina. ¿Te lo podrías imaginar? Sería vergonzoso, ¿no crees? Claro que sí. No es como si nadie, de hecho los dice ahora mismo, no es como si nadie estuviera escuchándonos ahora. De todas formas, que no se te olvide. Cuando veas para meter el código, asegúrate de decir hola. ¿Has oído eso como para no oírlo? Están literalmente hablando en medio del pasillo. Más o menos como lo que hacemos nosotros cuando hablamos de reuniones para entrar en castillos o palacios, que somos los ladrones fantasma, en la pasarela esa en Shinjuku o donde pijo sea. Más o menos lo mismo. Cualquier persona que se ponga a escuchar nos pilla. Por supuesto que sí, venga Joker. Vamos a decirle hola a la terminal esa. Sí, vamos a decirle, anda madre que te parió. ¡Hola! Está bien, vamos a probar. La contraseña debería ser 07734. Ahora, si robamos el jarrón... ¡tiriririri! Menudo musiquita han puesto. ¡Lo habéis hecho, chicos! ¡Estoy salvado! Esto ha sido... bastante innecesario. Parece que ha funcionado. ¿Qué tal si no hablamos de este asunto con nadie? ¡Genial! Vamos a agarrar a ese estúpido gato y continuamos. Esto ha sido... bastante patético en todos los niveles. Patético por parte del gato por dejarse atrapar. Sorry. Patético porque los demás se han quedado parados. Patético por los botones escondidos detrás de del cuadro. Patético por los guardias diciendo la contraseña en voz alta. Súper tópico. Justo después de que descubramos que necesitamos una contraseña.
Lo siento, eso ha sido impropio de mí. No, ha sido bastante propio. Ah, ¿no eras tú el que nos decías que no tendríamos que estar tocando cosas en las exhibiciones, en las exposiciones? Ah, eso es cierto, no me puedo creer que haya cometido un error de novato. Incluso aunque sea por oro sólido. Pero algo me estaba trayendo a esta vasija, pues que es oro sólido. ¿A qué te refieres? ¿No solamente una vasija de oro ordinaria? Preguntan, ¿cuántas vasijas has visto que sean de oro sólido? Así enteras. Me pregunto si tiene algo especial, salvo que sea de oro. Deberíamos inspeccionarla más de cerca por si acaso. Inspeccionémosla ahora. Yo no he sido. Puede que haya sido yo. ¿Qué es esto? Es un diamante de sangre. Oh, ya veo, así que por eso me sentí atraído. No, eso ha sido casualidad. Yo creo que te gusta más el oro que a mí. Y ya es decir. ¡Joker, atrápalo! Te explicaré el resto más tarde. Vamos a ir tras él y atacarle. Tenemos que hacer un minijuego de perseguir a la cosa esta. Pero ya está, es fácil de atrapar. Esto es nuevo. Se me olvida que tengo la música del 2. Que la música del 2 sí que es un remix de la música que tenía originalmente. Pero es que esta por lo menos tenía ritmo. Espérate. Ah, no, todavía no llega el estribillo. Entre comillas, pues solo es música. Bueno, que quiero oír la música, que no me han dejado antes. Y así un rato. No, ¿cuándo viene la parte de cambiar? Ahora. Tiene distintos ritmos y mola, que va cambiando de uno a otro. Pero bueno, que ¿a qué estábamos haciendo? No sé, pegarle a un bicho. Hola, bicho. Te va a afectar Bufu. No. Te va a afectar Garu. Tampoco. ¿Te va a afectar Zio? No. ¡Aji! Tampoco. La gente está gruñendo. Te va a afectar Eija. Tampoco. ¿Cuerpo a cuerpo? Piu, 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 piu. No, he gastado un montón de balas para nada. Cuerpo a cuerpo. Tampoco. ¿Qué te puede afectar? Podría ser sí, podría ser... como se quiera llamar el daño nuclear, luz... Atácale normal otra vez, yo que sé. Podemos hacer crítico de folla. Y Regente salió corriendo. ¡Mierda! Lo capturé la primera vez. ¿Qué elemento le afectaba? ¡Ah! ¡Oh, no me acuerdo! El caso es que se le puede hacer punto débil y entonces puedes hacer que... tú vente para acá. Y estas personas son especiales y son buenas. Pueden ser mejores, pero son útiles para las fusiones de cojones. Son buenísimas para las fusiones. ¡Ah! Se ha escapado. Tiene que ser psíquico o nuclear. No recuerdo cuál de las dos y no recuerdo qué persona pude tener en esa época que, en ese, cuando jugué yo por mi cuenta, que fuera débil a ello. Ah, se ha escapado. Volverá a salir, no pasa nada. ¿Qué ha sido eso? Eso, Lady Anne, es una sombra rara que ocasionalmente reside en objetos valiosos. Los llamamos demonios de tesoro. O demonios tesoro. Son un tesoro de chica, efectivamente. Buenica, buenísima ella. Son geniales, no solamente te dan un montón de experiencia, son útiles para tus personas también. Sin embargo, corren muy rápido y los ataques no le hacen mucho daño. Objetos rompibles pueden contener demonios tesoro de estos. Cuando el nivel de seguridad sea elevado, que no lo va a ser casi nunca, derrotar a uno te dará un montón de puntos de experiencia. Si convences que uno de ellos se vuelva a tu persona, puedes utilizarlo como material para las fusiones. Sin embargo, un demonio de tesoro no puede ser utilizado en batalla. ¿Sabes qué es lo cachondo que tienen? Lo cachondo es que tienen todos los ataques elementales. Todos. Depende de la persona, son distintos unos a otros, pero este en particular tiene todos los elementos.
Y si quieres meterle a una persona cualquier elemento, lo fusionas con ella, pum pum pum, a chetarte elementos ahí a casco porro. Que son súper útiles para eso, para las fusiones. Que sí, son personas para fusionar y no para usar. Pues vale. Qué lástima, me hubiera gustado atraparlas. Son muy útiles. Muy, muy útiles. Y pensaba que se quedaría un poco más de tiempo para poderla atrapar. Esto es trampa. ¿Cómo paso por aquí? Ah, que esto es más bajo. No me he dado cuenta, Dios. ¿Qué demonios? ¿Cómo se supone que vamos a atravesar este gran agujero en el...? ¡Cálmate! ¡Mira lo que está haciendo el guardia de seguridad! ¿Dónde está andando el guardia de seguridad? Sí, está pasando de la mierda de las leyes de la física. Pero es que era todo una estratagema. Era todo mentira. Es un dibujo de estos tridimensional que molan un montón. Que, por cierto, estamos aquí a lo descarado y deberíamos derrotar al guardia. Pero es un dibujo tridimensional que mola. Tiene detalles que dices, coño, han pensado en cosas. Nada más que para una escena que no tiene nada que ver con nada, pero... detalles. Es una ilusión óptica, un dibujo tridimensional de estos que si lo miras de cierto ángulo... parece una cosa, pero es otra. ¿Qué persona tengo yo puesta? Apsaras, me vale. Bufu, me parece a mí que no. Ryuji, haz lo tuyo. De fallar el disparo. Y a por ellos, estos ahora mismo no son un gran desafío. Tengo una persona que aprende, sí, no me he dado cuenta cuál es. Pero bueno, de todas formas ahora tengo muchas personas. Luego con las fusiones me saldrá alguna persona de sí. Y alguna persona nuclear con un poco de suerte. De hecho, creo que Jack Frost podría aprender sí, eventualmente algo así. ¡Ey! Sé que estamos en un palacio, pero tenemos que entrar ahí. Entrar al baño de las tías. Ha sido sin querer. Sin querer queriendo. Hielo de... anillo de hielo. Me parece magnífico. Y el baño de los tíos. Que si fuera de verdad, tendría que ser muchísimo... tendría que estar mucho más guarro. Tendría que estar mucho más sucio. Pero bueno. Faltan los charcos de meado en el suelo. Que ya me dirás que sea tan difícil apuntar, pero no. Muy limpio me parece. ¿Cómo se nota que estamos en una... en una ilusión? Porque si no, esto no sería así. Pero bueno. Esto tiene que ser una sala segura. Y a lo mejor lo voy a dejar aquí. Aunque a lo mejor me gustaría oír más la música del Persona 2. Pero bueno. Es porque ya se va haciendo tardecillo, quieras que no. Y lo voy a dejar aquí. Voy a guardar, vamos a dejarlo y ya digo, la semana que viene continuaremos. Como se puede guardar en medio de un palacio, no quería guardar, no quería dejarlo a medio de un palacio, pero es que bueno, no va a haber más remedio. Había más eventos siempre y más eventos antes de los palacios de los que recuerdo. Pensaba que teníamos que ir a hacerlo de, vamos a posar para Yusuke y ya nos venimos al castillo directamente, pero no, siempre hay más rollo, siempre. Nunca me acuerdo de que siempre se extienden mucho más las cosas de lo que pienso. Así que bueno, me hubiera gustado llegar al primer punto donde me van a obligar a volverme, pero no hace falta volverme, puedo guardar aquí y continuamos el próximo día. Y ya está. A tomar por saco. Y lo dejo con los trajes estos, luego ya vemos los bañadores. Que no sé si tienen canción especial, pero supongo que no. Esto debería ser una buena base de operaciones, supongo. Deberíamos volver a continuar con la infiltración desde aquí, si nos tomamos un descanso, que es lo que voy a hacer. Porque voy a guardar. Y voy a curar a la gente, que no se me olvide. Y guardar. Y es lo bueno de guardar en los palacios. Y el próximo día podemos continuar desde aquí. Así que las salas seguras es lo que tienen. Así no hace falta salirse ni volverse. También molaría si pusieran un zorro o algún otro animal del bosque que nos curara vida. O SP, quiero decir. SP. Pero bueno. Estaría bien. Porque me fastidia tener que salirme nada más que por culpa del SP. Siempre es el SP el que me limita aquí en todo, en este juego. Y no hay nada para recuperar SP salvo refrescos. Por eso estoy tan obsesionado con los refrescos. Son súper importantes. Son probablemente lo más importante del juego. Las máquinas de refrescos. Porque si no, luego en los palacios nos tienes que perder días a posta para ir al palacio. Y a partir de ya me gustaría que los palacios se hicieran siempre en el mínimo tiempo posible. Va a ser complicado, pero se puede hacer. El primer palacio no pude. Gasté un día de más.
pero el resto de palacio es el mínimo tiempo siempre si es posible. Así que eso, ¡venga! El SP se han dado cuenta que era el factor que limita el tiempo de exploración lo que más, y lo han limitado muchísimo, y lo saben, así que eso. Pues bueno, venga, nos vamos a cortar aquí y nos vemos la semana que viene, porque hoy es domingo. Así que eso. Nos vemos la semana que viene con el resto del palacio, el jefe, y ya lo que pase después del palacio, que serán más eventos y más tontunas, y tiempo libre, y más refrescos, y ver el DVD, y devolverlo, y que nos cobren un riñón por devolver el DVD, por los retrasos. El estúpido DVD ha vuelto a mordernos en el culo, se lo sabía yo, pero bueno, da igual. Nos vemos entonces. Adiós, 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 adiós.